La tarde de este domingo 6 de octubre, un brutal asesinato ha causado indignación en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, luego de que fueran encontrados los restos del alcalde de esta localidad, Alejandro Arcos Catalán. Arcos, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, llevaba 6 días de asumir el cargo como alcalde de esta comunidad, cuando fue encontrado decapitado en una camioneta tipo pick-up en la colonia Villa del Roble. Este violento suceso trasciende a horas de que el mismo alcalde, en entrevista para el noticiero de Ciro Gómez Leiva, se expresara del reciente asesinato de su secretario general, Francisco Tapia, donde pedía la protección a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, asegurando que tanto él como Tapia y su grupo de trabajo no eran gente de conflicto, además de que pidió la colaboración para gobernar de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante esto, la primera mandataria ya reaccionó, asegurando que ya se están abriendo las líneas de investigación para saber el móvil de este hecho y generar detenciones. Están haciendo las investigaciones necesarias para saber, pues, cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y, por supuesto, pues hacer las detenciones correspondientes. No obstante, algo que ha llamado la atención es que a pesar de este suceso, Sheinbaum puntualizó que Chilpancingo no es uno de los municipios con más homicidios en México, pero señaló que se reforzará en ciertas localidades la presencia de inteligencia e investigación, además de que se analiza si este caso pasará a la FGR. Chilpancingo, el municipio, no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde. Justamente uno de los planteamientos que vamos a hacer mañana, que lo hice en la campaña, es que queremos fortalecer el sistema de inteligencia e investigación. Guerrero es uno de los estados mexicanos más afectados por la violencia de los cárteles de la droga, por su ubicación estratégica sobre la costa del Pacífico, y sus candidatos locales han sufrido los estragos desde las recientes campañas electorales, como la muerte del candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera, el cual fue acribillado en pleno cierre de campaña el pasado 30 de mayo. Además del escándalo donde supuestamente se le relacionó a la exalcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con miembros de la banda del crimen organizado, Los Ardillos, luego de que circularan presuntas imágenes donde Hernández desayuna en compañía de un sujeto de esta organización.